tierra boyacense es una de las más ricas y fértiles de Colombia. Cuando uno la conoce, entiende por qué los indígenas agradecían tanto a sus dioses. Es que en Boyacá, la tierra es una bendición que todavía regala sus frutos a la humanidad, como es el caso de la feijoa en Tibasosa. Tibasosa es una población ubicada en el centro del departamento, de estilo colonial y que según sus habitantes es ideal para pensar y revivir la mente, y también para conocer la cultura de la feijoa, que le dio fama al municipio. Según los investigadores, la feijoa es originaria del Brasil y llegó a Boyacá como planta ornamental hacia 1939. Por su olor y su sabor, los habitantes de Tibasosa empezaron a cultivar en forma industrial todas las variedades de feijoa. Bueno, y además es esta mata de greyoa, el nombre Marina. Uh-huh. Calidad, ella crece como el puño de mi mano. Esa es una variedad de feijoa. Una variedad de feijoa. ¿Cuánto puede crecer? Esta mata puede crecer más, pongámosle que tiene, aproximadamente tiene 3 metros, crece a 4 o 5 metros de altura. ¿Y de feijoa cuánto puede dar? De greyoa se le recoge a cada mata de una o dos canastas de las que vieron allá. ¿Pero esas cada 8 días? Sí, cada 8 días el día lunes. ¿Y cuánto puede durar la planta en años? ¿Qué la planta en años puede durar uh-huh. hasta 20, 30 años. ¿Dando feijoas? Dando frutas, así como uh-huh. ven, floreciendo. Y ella va floreciendo y se va cogiendo y ella sigue floreciendo y sigue produciendo. Pues este árbol frutal necesita de 4 a 6 botellas de agua a cada árbol para que la fruta lleve agua. Para que sea bien jugosita. Para que sea bien jugosita y sea dulce, nunca sea ácida. Sirve para que se hagan varios derivados que endulzan la gastronomía boyacense. Por eso regresé a Tibasosa para conocer algunas de las famosas recetas que se hacen con esta fruta. A ver, María Isabel, ya estuve en el cultivo mirando las plantaciones de la feijoa. Ahora, pues yo te invito a que elaboremos una mermelada de feijoa. Mermelada, qué delicia. Sí, es muy rica. ¿Cómo escoges las feijoas para la mermelada? Bueno, acá tenemos de dos variedades, tenemos rugosa y tenemos la lisa. Entonces es la más corrugadita. Exacto, uh-huh. sí. Entonces, ¿cuál es mejor para la mermelada? Vamos a seleccionar la fruta lisa, que es la variedad Tibasosa, y hacemos la selección. Después de la selección, las feijoas se desinfectan, se pesan y se precocen para pasar a la siguiente fase. Entonces procedemos a despulpar. En este momento empezamos a agregar los ingredientes para la concentración ya de la mermelada. Es como la mezcladora. La mezcladora, sí, eso tiene un agitador. Uh-huh. Y luego ya hasta obtener su punto de mermelada, ¿no? ¿Qué ingredientes? ¿Azúcar y qué más? Este lleva azúcar, la fruta, ya pectina. Son los ingredientes básicos para una mermelada. Bueno, ahora venimos al empacado. Sí, uh-huh. este es el empacado. Después del empacado viene el exhausting o vacío. Pasamos a la esterilización. Viene el enfriamiento. Las etiquetas y todo eso. El etiqueteado, uh-huh. sí. Bueno, ¿y qué valores nutricionales tiene la feijoa? Además de ser deliciosa. Esta fruta es alta en vitamina C, en potasio, en yodo. De ahí que es la fruta uh-huh. de la eterna juventud, uh-huh. ¿no? Es una fruta muy exótica. Es deliciosa, es mi fruta preferida. Me encanta. Ah, qué rico. Uh-huh. A mí también me encanta y esa ha sido mi vida aquí. Entonces, ahora la invito a que la deguste. Bueno, rico, vamos. La mermelada. La mermelada y todos los productos uh-huh. que elaboramos. Rico, vamos. A base de la feijoa. Uh-huh.
Los procesos para la elaboración del producto se han tecnificado desde hace unos 15 años, cuando se especializó el Festival de la Feijoa en Tibasosa. Y ante esta exquisita mermelada, no hay dieta que se resista. Sí, qué rico. Este con galleta deliciosa. Es una delicia. Me invito a la Margarita para que esté también con. ¿Cómo le parece? Increíble. Delicioso. Con la feijoa se hace además sabajón, chocolate rellenos, caramelos, vino, tortas, casi una veintena de productos que hoy son la base de la economía en Tibasosa.